porque no defienden al pueblo. Eso es un cuento. Defienden a grupos de intereses creados. Defienden a quienes hacen jugosos negocios al amparo del poder público, a quienes se dedican a la corrupción o a solapar la corrupción. Entonces eso ayudaría mucho. Bueno, los futbolistas famosos del mundo dan a conocer cuánto ganan. Hay una lista de cuánto ganan. Los beisbolistas, lo mismo, hacen su contrato y es público. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, secretaria Rosa Isela, gobernadora Marina del Pilar. Como nos lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Rosa Isela, damos cuenta de avances en la investigación de casos que han atraído la atención de la opinión pública y del gremio periodística con relación a lamentables homicidios de compañeros periodistas. Bueno, este es el caso de la periodista Lourdes Maldonado, aquí en Tijuana, que ya hemos dado cuenta en otras ocasiones. Comentar que se ha contado con todo el respaldo del gobierno de Baja California, de la Fiscalía General de Justicia que encabeza Ricardo Carpio. Se instruyó para que desde el día 25 de enero hubiera una fuerza de tarea donde está la Marina, Sedena, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Coordinación Antisecuestros. En el caso, el mero día 25 fuimos incluso materialmente a Villas de Santa Fe, en la Villa Los Pinos, donde en la privada Chalco y Vista Dorada vivía la hoy finada Lourdes Maldonado. Nos constituimos en el domicilio, hicimos una revisión perimetral de toda el área y pudimos, a partir de diferentes trabajos, determinar la ruta y el modus operandi que siguieron los perpetradores. Aquí queremos reconocer el apoyo vecinal para poder ir generando imágenes que nos permitieron finalmente tener resultados positivos. Aquí se pudo ubicar, como ya lo hemos comentado, un vehículo taxi que fue en el que llegaron los perpetradores y en el cual emprendieron la huida. Siguiente. Ya están detenidos y vinculados a proceso penal por homicidios. Se otorgó 6 meses de investigación complementaria para las personas Eric N., Guillermo N. y Kevin N., que son 3 autores materiales copartícipes del homicidio de Lourdes Maldonado. Este es el caso de Guillermo N. Siguiente. Aquí se puede apreciar, precisamente el día de los hechos, el taxi donde se movieron, los diferentes movimientos que estuvieron efectuando por el rumbo donde vivía Lourdes Maldonado. Aquí se ve el caso de Eric N., quien conducía el taxi. El caso de Guillermo, también aquí el día de los hechos, se puede hacer la identificación. Siguiente. Y aquí también el caso de Kevin, tanto en el taxi conducido por Eric y los diálogos que tuvo con Guillermo el día de los hechos que perpetraron el homicidio de Lourdes. Insisto, ya están vinculados a proceso, se siguen diferentes líneas de investigación para dar la autoría intelectual y también para complementar a otro sujeto que consideramos que va a ser la clave para el tema de la autoría intelectual. Siguiente. El caso de Margarito Martínez, reportero gráfico, acaecido aquí también en Tijuana. El caso de Margarito, no descartamos posibles vinculación de un grupo criminal. Hay un trabajo muy sólido de inteligencia y de acopio de indicios. Sin embargo, convertir la inteligencia
en acciones para judicializar tiene un grado de complejidad, sobre todo para poder otorgar las medidas por parte de los jueces de control, pero hay mucha confianza que con toda la información de inteligencia y los indicios, en muy breve tiempo se puedan ya generar mandamientos judiciales para cateos y órdenes de aprehensión. Siguiente. El presidente nos instruyó a hacer un recuento de casos en otras partes del país. Es el caso de Nezahualcóyotl Cordero, quien fue, se le intentó asesinar en su domicilio, en el municipio de Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo. Afortunadamente, Nezahualcóyotl ya estaba en el mecanismo de protección de periodistas, tenía botón de pánico, se genera el alertamiento, hay apoyo vecinal y de la Guardia Nacional y se puede detener a uno de quienes intentaron privarlo de la vida. Nezahualcóyotl ya está bien protegido fuera del estado, resguardado con su familia. Siguiente. Y quien intentó matarlo ya está vinculado a proceso con prisión preventiva, en este caso oficiosa. Siguiente. En el caso del periodista Ever López Vázquez, quien fue asesinado el pasado 10 de febrero en Salina Cruz, como se informó en este mismo espacio, en flagrancia fueron detenidos los autores materiales Ricardo N. y Ricardo N., de 45 y 35 años respectivamente. En una rápida respuesta de la Policía Municipal de Salina Cruz y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Posteriormente ya detenidos, los autores materiales, con la complicidad de algunos sujetos, trataron de generar la posibilidad de rescatarlo en los separos de la Fiscalía de Salina Cruz y se hizo un operativo para trasladarlo al Cerezo de Tanibet en Valles Centrales, en Oaxaca. Siguiente, las dos personas ya están, se calificó de legal la detención porque fue en flagrancia. Los abogados de los dos trataron por todos los medios de que se cayera la detención, pero el buen trabajo de los fiscales generó que se calificara de legal y el día de mañana se determina su vinculación a proceso penal por homicidio. Siguiente. Aquí son algunos casos que el gobierno de Veracruz y la Fiscalía de Veracruz, con el apoyo de las fuerzas federales, han venido trabajando de manera adecuada. Es el caso de la periodista María Elena Ferral, asesinada en Papantla, con la cual ya se cuentan con órdenes de aprehensión y una de ellas ya fue cumplimentada en contra de Efraín N. por el delito de homicidio. En el caso de Julio Valdivia, que fue asesinado en Tezonapa, en los límites entre, en el estado de Veracruz, pero frontera con Oaxaca, hay ya también una orden de aprehensión en contra del autor material. Siguiente. En el caso del periodista Jacinto Romero, del municipio de Ixtazoquitlán, en Veracruz, ya se detuvo a tres de los sujetos que privaron de la vida al comunicador y hay una orden de aprehensión pendiente de cumplimentarse. Esto es en el estado de Veracruz. Siguiente. En el caso de Julio José Luis Gamboa Arenas, que fue asesinado en el puerto de Veracruz el pasado 10 de enero con un arma blanca. Comentar que van muy avanzadas las investigaciones y en breve se espera que haya ya una solicitud de orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Veracruz. El compañero Gamboa Arenas no, desafortunadamente no estaba en un mecanismo de protección de periodistas. Siguiente. Este es el caso de Freddy López Arévalo, asesinado el pasado mes de octubre en San Cristóbal de las Casas. Comentar que con la Fiscalía de Chiapas, con el fiscal Olaf Gómez, estuvimos muy en contacto por órdenes de la secretaria Rosa Isela y se hizo un trabajo también de reconstrucción con cámaras de videovigilancia y se pudo determinar al autor material y al autor intelectual. Se obtuvieron las órdenes de aprehensión. Con posterioridad, el caso fue atraído por la Fiscalía Especial para la Atención
de delitos cometidos contra la libertad de expresión de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, desafortunadamente, siguiente, tanto el autor intelectual Eder N., alias El Norteño, y Jonathan N., alias El Moc, que fue el autor material que privó de la vida a Freddy López Arévalo, ambos aparecieron asesinados en enero del presente año en el municipio de Comitlán de Domínguez. Fueron identificados con todos los procedimientos periciales, de tal suerte que tanto el autor material como el autor intelectual fueron asesinados con posterioridad. Sin embargo, el caso no está por concluido y sigue en la Fiscalía Especializada de la FGR. Siguiente. Estos son algunos casos que lleva la Fiscalía General de la República y que amablemente nos comparte la información. Es el caso de mayo de 2017, el asesinato de Javier Arturo Valdés Cárdenas en Culiacán, Sinaloa, del cual hay ya dos sentencias condenatorias contra Heriberto N., alias El Koala, por 14 años, y contra Juan N., El Quillo, por 32 años de prisión. Igual que en el caso de Chiapas, que comentábamos hace unos momentos, también uno de los asesinos fue asesinado a su vez posteriormente, por lo cual ya no se pudo ejecutar orden de aprehensión, y se mantiene una orden de aprehensión vigente en contra de Damaso N., alias El Minimí, como autor intelectual, que como ustedes saben está recluido en un penal en Estados Unidos y se encuentra pendiente su extradición. En el caso de Miroslava Brecht, que fue asesinada en marzo del 17 en Chihuahua, hay ya dos sentencias condenatorias, una por 51 años contra un autor material y otra por un auxiliar por 8 años, y están pendientes de ejecutar otras dos órdenes de aprehensión. Siguiente. En el caso de Juan Elcio Espinosa Manera, en Piedras Negras, que fue en agosto del 21, este caso también se atrajo por la Fiscalía General, y hay tres órdenes de aprehensión por homicidio y tortura, y por encubrimiento, y en este caso están relacionados quienes eran servidores públicos al momento de los hechos. Y en el caso del homicidio de Israel Vázquez Rangel, un reportero de Salamanca, Guanajuato, que fue asesinado en abril del 21, este caso ya se obtuvo una sentencia condenatoria contra el autor material de 20 años. ¿Sería cuánto, señor presidente? Y la política de cero impunidad, vamos a continuar. Muy bien, acerca de esto último, es importante que se reitere el que no se permite impunidad para nadie. Esa es una diferencia, considero importante, con relación a los anteriores gobiernos. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie y el que comete un delito es investigado y castigado, sea quien sea. Hemos cuidado mucho el que no se presente lo que sucedía en anteriores gobiernos, en el periodo neoliberal, de que se asociaba la delincuencia
con el poder político y económico. Eso ya no existe. Y eso es importante. Lo segundo, que considero también relevante, es que el Estado no es el principal violador de los derechos humanos, como era antes. No hay crímenes de Estado, no hay masacres, no se ordena desaparecer a nadie. No existe el nivel de letalidad que se presentó durante el periodo de Felipe Calderón, en que siempre en los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas, del gobierno y delincuencia, eran más los muertos que los heridos y detenidos. Y eso lo podemos probar. No se ordena desde el poder asesinar a nadie. No somos iguales. No sé si tengamos a la mano la gráfica sobre letalidad. Mientras, porque esto ayuda mucho a que no nos confundan. Lamentamos lo que sucede cuando pierde la vida un periodista. Lo lamentamos mucho, de manera sincera. Pero no es lo mismo en cuanto a la actitud que prevalecía anteriormente. Y vamos a continuar combatiendo la inseguridad, el crimen y la impunidad. No se va a permitir la asociación delictuosa entre autoridades y el crimen. Miren esta lámina.2011, en enfrentamientos, 1.412 fallecidos, 1.127. Ahora, heridos y detenidos, 353.
Fallecidos 212. En general. Entonces, informar a los integrantes del gremio de periodistas del país que van a mantener protección y que no están solos. Y también el derecho a disentir y a protestar. Nadie ha sido ni será censurado, ni Lore de Mola, ni López Dóriga, ni Ciro, ni Carmen Aristegui, no, ni los del Pasquín conservador de la mafia del poder, que es el Reforma, nadie. Que no se olvide lo que pasó con Carmen Aristegui, que no se olvide lo que le hicieron a José Gutiérrez Vivó, los que ahora se rasgan las vestiduras de manera hipócrita. Lo único que estamos planteando es que todos debemos de ejercer nuestra libertad de expresión y el derecho de réplica, porque hay un poder no legal, no legítimo, que se erige como grupo de presión para enfrentar los movimientos de transformación o de cambio, los movimientos en beneficio del pueblo, los movimientos en contra de la corrupción. Inmediatamente los potentados conforman un poder mediático para atacar, calumniar, destruir. Entonces, lo que estamos planteando es que esos grupos de poder que utilizan medios de información y a periodistas den a conocer cuánto destinan a esas acciones, y que estos periodistas famosos que son alquilados para defender estos intereses y golpear a opositores den a conocer cuánto ganan, porque obtienen muchísimo dinero, son mercenarios de alto rango. Ellos deberían de dar a conocer cuánto ganan, de dónde obtienen sus recursos. ¿Cuánto gana Ciro Gómez Leyva? ¿Cuánto gana Joaquín López Dóriga? ¿Loret?
que me llegaron a entregar una información que gana 35 millones al año en términos generales, como 3 millones al mes. Pero nada más es sus ingresos. ¿Cuánto gana Jorge Ramos? ¿Por qué no lo dice? Porque no defienden al pueblo. Eso es un cuento. Defienden a grupos de intereses creados. Defienden a quienes hacen jugosos negocios al amparo del poder público, a quienes se dedican a la corrupción o a solapar la corrupción. Entonces eso ayudaría mucho. Bueno, los futbolistas famosos del mundo dan a conocer cuánto ganan. Hay una lista de cuánto ganan. Los beisbolistas, lo mismo, hacen su contrato y es público. ¿Y por qué no lo van a hacer estas personas? Además, hay otro asunto que no vamos a dejar de tratar. Y si es necesario, se lo voy a plantear al presidente Biden. Porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos, y también por el gobierno de Estados Unidos, que les da dinero a estas asociaciones, como la de Claudio X González y otras. Eso es una actitud injerencista. Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país. Se debe de respetar nuestra soberanía. No somos colonia, no somos protectorado. Somos un país libre, independiente, soberano. Y además yo represento una autoridad legal y legítimamente constituida. Yo fui electo democráticamente. Me eligió el pueblo. Entonces, todo esto es lo que vamos a seguir tratando, porque son temas muy importantes. Además, en el mundo se usa a estos bloques de poder mediático para imponer procedimientos de corrupción para que las empresas puedan robar con impunidad. Bueno, las empresas no solo dominan los medios más influyentes,
son las empresas las que ponen a los gobernantes, no es el pueblo. Son las grandes corporaciones a través de los medios que inflan a dirigentes o a partidos en el mundo. De repente, una persona sin la autoridad moral, sin capacidad, sin amor al pueblo, llega a ocupar un alto cargo porque lo promovieron con este poder mediático y lo introdujeron al mercado como se introduce un producto chatarra. Entonces sí es un tema importante, no tiene nada que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, eso está garantizado. El asunto es qué hay detrás, cómo está el financiamiento de los medios. Entonces quería yo aprovechar para decirlo. Y desde luego todo nuestro respeto al noble oficio del periodismo. Todo nuestro respeto y la protección a los periodistas.